de vez en cuando se manda alguna, ¿no? Pero que se tranquilo. Muy bien. Qué tierno. Dele un beso, como corresponde. Dele un beso. Ahí está. Muy bien. Vaya la cámara. Basta. Así podemos seguir. Es cariñoso. Falta a ver, 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 pero lo voy a matar, pero lo voy a matar, pero por Dios. No te le agradezco, no. No, pero estamos todos locos acá. Por Dios. Pero por Dios, pero mire lo que han hecho con esta casa. No te hagas problema, que nosotros te pagamos. ¡Pará! ¡Pará! ¡No! ¡Paralo! Venga acá, va. Bueno, vamos a las cosas. Julio, bata. Por favor, se lo pido. Pero solo yo lo dejo entrar acá. Solo yo, Carito, Dios mío. Bata, ¿cuánto puede salir esa pared? ¿Cuánto puede salir ese jarón? Esa porquería que el tío... ¡Qué porquería! ¡Porquería! Solo traje de Francia, del último viaje a París. ¡Qué porquería! ¡Opa! ¿Porquería qué? Eso. ¿Cómo es para? Vamos a hacer el reportaje. Venga acá. El reportaje como corresponde. Ahí está. ¡Otra vez! Claro, él dice, él quiere, a ver si, el que pasa que le está tarado, quiere escucharlo por la radio. Vote. Julio, venga, venga, venga. Haga de cuenta que usted está transmitiendo y lo escucha por la radio. Ahí está. ¡Préndalo! Dile, ¡lárguela, lárguela! ¡Préndalo! Va a comenzar el partido en el estadio ante 30.000 personas. Son las 4 de la tarde, atención, comienza el partido en este momento. Comenzó el partido en este momento y ataca Nacional, pelota que va por la punta, se va a perder afuera. ¿Le gustó Pedemonte? Sí. Bien, Julio. Bueno, muy bien. Ahora no le rompe más nada, quédese tranquilo, porque ya lo dejó conforme. ¿Quién va a pagar esto? Quiero saber. Nosotros, producción. Quiero saber, ¿quién es la producción? Somos nosotros dos. Estamos salvados, entonces. Vamos a continuar con el reportaje, Carito Muñoz. Como todo hombre periodístico y de fútbol, nos hemos enterado que hace poco, firme esto que es muy importante, recibió un contacto de la vecina orilla, ¿no es cierto? Sí. ¿O miento? Es cierto. Para ir a transmitir a una radio Comodoro Rivadavia. ¿Cómo Comodoro Rivadavia? Para ir a transmitir a Radio Rivadavia de Buenos Aires. ¿Cómo? No, de Comodoro Rivadavia. Y si usted me la dio la información, fue él que me la dio. ¿Quién fue? Fue usted que me la dio. Justamente ahora yo estoy, estaba con el abogado justamente estudiando el contrato. Sámelo, dígame que venga. El contrato que tengo acá es el contrato por el cual está todo arreglado con los medios. No, pero esta cosa, vea. Por favor, ¿cómo van a verlo ustedes? ¿Cómo no pueden ver nada ustedes? Él lo quiere firmar. Que no puede firmar nada, esta es una cosa privada, una cosa de mi familia y se terminó, está claro. Una cosa. ¿Pero qué está haciendo? Son unos energúmenos ustedes. Me tienen pasado ya, no los banco más. Escúcheme, yo no sé cómo lo siguen dejando entrar a la casa de la gente. Son dos. Él no estará, usted también. Son dos imbéciles. Son dos gansos. Solo yo los dejo entrar acá, viejo. Me rompen toda la casa. Nunca a Carlito. Todo me rompe. Pero los voy a matar. Mirá cómo me dejan la silla. Siga gritando. Dios mío. Mirá cómo dejan todo acá. Me tienen cansado. ¿Pero qué está haciendo? Pero mira lo que hace con esto. La araña que traje de Inglaterra. Pero qué está haciendo. Por favor. ¿Qué es eso, por Dios? Pero qué hicieron la casa. No hay que matarlo. Por favor. ¡Afuera! Se van los dos ya. Mira lo que me han hecho acá, por Dios. Y usted lo dejó entrar acá. ¡Que lo quema!
viene la prensa. La prensa me va a decir a menos que la prensa vos también estás sentada. ¡Por la cámara de fuera! ¡Va, va, va, Julio!